La pandemia ha cambiado el mercado inmobiliario en España. La primera reacción fue un parón total en la actividad que ya se ha superado para iniciar la senda de la recuperación, pero con notables modificaciones en el hábito de compradores y de arrendatarios. Según un informe del Banco de España, la pandemia irrumpió en un momento de madurez del mercado, provocando un brusco descenso en su actividad que palatinamente se ha ido normalizando, pero eso sí, con cambios significativos. La media de los compradores es de mayor edad y mejor poder adquisitivo, y estos han adquirido viviendas más grandes y se han interesado más por la obra nueva aunque la inversión ha descendido en el mercado de alquiler se ha frenado la tendencia al alza de los precios a causa de una menor demanda y de una mayor oferta. Nos acompaña Javier sandes él es el director general de Arrenda. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, sabes? está claro que han cambiado las cosas durante la pandemia. Vamos a tratar de analizar algunos de esos cambios. Sí. En primer lugar, ha cambiado el tipo de vivienda más demandada y más comprada. Sí, bueno, a ver, el sector inmobiliario, como bien has dicho, todo el tema de la pandemia Coge al sector en un momento de madurez y de estabilidad. Hay un parón muy fuerte por el, por el confinamiento obligatorio y por las restricciones de movilidad. Y lo que sí que se observa, ya se venía observando, y ahora el Banco de España lo deja en su informe, es un cambio del tipo de vivienda que se demanda. Es decir, los compradores e inquilinos lo que están buscando son viviendas más amplias y con mayores espacios abiertos. Es decir, lo que yo creo que están buscando es un poco mejor calidad de vida en casa, sobre todo eh, influenciados por, un, por, pues, el confinamiento, por el confinamiento. Se han visto pues, en un piso pequeño y claro, quieren espacios más amplios y más aire. Y lo que sí que se está notando es un repunte importante en, en la obra nueva, ¿no? en la demanda de obra nueva. De hecho. Eh, la obra nueva, de nueva construcción, está en máximos desde el año 2014 a nivel de, de, de ventas. ¿no? Pero lo curioso es que también ha cambiado el perfil del demandante sí, de vivienda. Sí, aquí hay, hay un dato interesante, es decir, ahora que también está muy asociado con el tema de financiación. ¿no? O sea, luego, luego si, los, si los unimos, veremos la, la relación que existe. Eh, ¿Qué es lo que se nota en el cambio de la demanda? Es decir, que estamos buscando personas de mayor edad que antes, antes de la pandemia y con un mayor nivel socioeconómico. Ahora mismo es lo que se está estableciendo, pero claro, si lo, si lo unimos con el tema crediticio, que lo comentaremos también, eh, los, los bancos están siendo más exigentes a la hora de dar el crédito. Entonces, realmente no es que se haya cambiado el perfil, es que el perfil que ha quedado que puede comprar es el de mayor renta. Claro, y de de una y con mayor ya madura ya con el patrimonio y, hecho más y mayor o menos. estabilidad laboral sobre todo también, ¿no? pero es curioso que también ha cambiado la ubicación en las viviendas Claro, claro lógicamente eh, yo lo veo como una parte la única parte positiva de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que el teletrabajo funciona por lo consiguiente de hecho nosotros incluso en Arrenda tenemos personal que está teletrabajando y ya se está planteando trabajar desde Málaga desde Huelva desde Sevilla entonces lógicamente se está ...trasladando esta demanda a poblaciones, eh, a capitales más pequeñas, más económicas que Madrid... ...con un nivel de vida más económico y, a, y, a, y sobre todo a todo lo que es el, los alrededor, la periferia de las grandes ciudades... ¿vale? Uh -huh. ...que se está quedando un poco vacío, un poco desatendida la, la demanda de la, de la ciudad. Claro, la gente ya no necesita estar al lado de la ya oficina, no a lo mejor va claro, un día a la semana... ...o ninguno por el teletrabajo. ¿no? Antes, antes calidad de vida era vivir al lado del trabajo y ahora calidad de vida es poder trabajar en casa y tu casa teniendo unas buenas comunicaciones y fibra, puedes hacerlo desde cualquier punto. Entonces, A pesar de que la cosa se está recuperando, todavía estamos por debajo en inversión en vivienda sí. de lo que sería la media europea, ¿no? Lógicamente, antes de la pandemia, eh, España, la inversión media en vivienda sobre el Producto Interior Bruto estaba por encima de la media de la Unión Europea y ahora mismo todavía no hemos recuperado esas cifras, Estamos ahora mismo estamos por debajo, de hecho, eh, la variable cayó un 17% más que en la Unión Europea. Es decir, todavía nos queda mucho recorrido y sobre todo los datos no son tan 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 malos porque la obra nueva, como digo, está tirando muchísimo. La que está notando mucho retroceso y mucho problema es la obra de segunda, o sea, la, la vivienda de segunda mano. Ajá. Pero es curioso, no se han desplomado los precios. No, no. no porque, porque sería fácil pensar que quizás sí, ¿no? Claro, a ver, aquí es como comentaba, eh, cuando hablamos de que los precios de la de venta de la vivienda en España no han caído. Hay dos variables. Una es la obra nueva, que incluso los precios están subiendo, están aguantando el tirón y están teniendo una demanda importante. Y está la segunda mano, la que vende el particular, la que vende esta persona. Esas sí que están bajando los precios. Al realizar una media, nos da que, la, que los precios no se han desplomado. Pero si solo valoramos la vivienda de segunda mano, el precio ha caído bastante. Ahí sí, Ahí sí que ha caído. Es pues lo que decía, una persona que tiene un piso en el centro de Madrid, por ejemplo, una capital o Barcelona, o Valencia. ...ha perdido mucha demanda... ...ha perdido mucha demanda... ...y de hecho se están licitando obras... ...en todo el extrarradio de Madrid... ...que es lo que hoy... ...como hemos comentado... ...la gente está buscando. Lo que sí se ha notado un frenazo... ...ha sido en esa escalada... ...del precio de los alquileres... ...que era vamos... ...ascendente... Sí. ...era subir al tourmalet... ¿eh? ...ahí ya ahí, no... Ahí como ya hemos comentado... Oh, ...efectivamente... ...se han producido... ...bajadas de precios... ...importantes ¿no?... ...sobre todo... ...vienen dadas... ...por como hemos dicho antes... ...y lo hemos dicho muchas veces... ...el aumento... De la oferta. ¿Cómo se aumentó la oferta en este momento de pandemia? Todo el alquiler vacacional, prácticamente por el parón del turismo, por la imposibilidad de, de desplazarse, de recibir extranjeros, automáticamente esas viviendas entraron en el mercado residencial. Hubo, de la noche a la mañana, un incremento de oferta bestial. ¿Y qué ha ocurrido además en las grandes ciudades? Como hemos comentado, pues que la demanda. Pensábamos que, que se había quedado más o menos estable, pero no, no se está quedando estable. La demanda en las grandes ciudades se está reduciendo porque se están marchando se van a, otros sitios. a la periferia, a pequeños pueblos, a capitales más pequeñas. Entonces, lógicamente, los precios, si queremos eh, ajustar, y es lo que hemos dicho siempre, ley de oferta y demanda. Tienen que bajar. Para que se... Pero sí es normal que se incrementen los alquileres residenciales en detrimento de los vacacionales, Correcto. a consecuencia de las limitaciones por la pandemia que hemos tenido al turismo y a la movilidad. Efectivamente, sí es. O sea, es... No, no me voy a la casa de la playa, me quedo en casa. Se quedan no en casa. Dormir, lógicamente. ¿no? sí, los inquilinos también, o las personas que, que están viviendo de alquiler ante la situación de incertidumbre y problemas, lo que hacen es que no se mueven, también es un poco no, no lanzan al mercado y la demanda, o sea, no, no cubre esa, perdón, es, la demanda se queda estática. Por lo tanto, si queremos incentivar esa demanda, tenemos que hacer bajadas de precios. Pero eso va a cambiar en las próximas semanas. Se acerca el verano. Se, se acerca. acerca el verano. La vacunación eh, va avanzando. Hombre, la gente tiene muchas ganas de moverse. Yo, nosotros ya notamos eh, desde el momento en que se ve que, porque como decimos, eh, tenemos un 30% aproximadamente de, en España de vacunación, pero te, si valoramos también todas las personas que han pasado el Covid, que tienen una inmunidad natural, ahora mismo mmm, la sensación es de optimismo. Por lo menos eso esperamos, ¿no? que, que, que se empiece a notar efectivamente, como tú dices, el momento que sale el sol. Yo estoy convencido. Es, a medida que se va vacunando gente. Sí. Y, en fin, ya hoy, eh, hoy mismo se prorrogaban los ERTES. Sí, pero ya la gente ya estaba casi en el final de los ERTES. Mm. La gente va a ir recuperando actividad. Y eh, vamos a ir entrando una cierta normalidad. Nosotros ya lo hemos notado, ¿no? que efectivamente sí, se está notando cada vez unos datos y una actividad más parecida al pre-pandemia, ¿no? Es decir, a las cifras de de febrero del año pasado, ¿no? Uh -huh. O sea que sí que hay sí que hay optimismo. Va, mejor, vamos. vamos con la parte mala, negativa absolutamente. La has mencionado antes en un apunte. La banca ha claro. endurecido los criterios a la hora de facilitar la financiación. Y eso nos pone a todos en una situación terrible. Porque claro. todos vamos al banco a pedirme dinero, dame una hipoteca que quiero comprar una casa. Mm. Si no me la da o me pone en peores condiciones, eso es difícil. Es difícil. Es decir, eh, también eh, volvemos a diferenciar entre obra nueva, que está financiada ya por un banco, en la que por ley me puedo subrogar a esa hipoteca. ¿Vale? o me voy al banco como dices a pedir una hipoteca para comprar una segunda mano. qué es lo que hacen? están endureciendo los criterios de riesgo. por consiguiente, están dejando fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda o obtener una hipoteca a un mercado más joven, como decíamos antes, a un mercado de, de personas con, una, con menor estabilidad económica por su antigüedad laboral. ¿vale? y lo que están, no están bajando el nivel de crediticio que están dando, están aproximadamente, lo están manteniendo holgadamente. Lo que sí que están bajando son las operaciones de riesgo, es decir, están dando más o menos el mismo nivel hipotecario, pero con mayor seguridad, a un perfil más solvente. ...o con más seguro, con más estabilidad... Pero tendría su parte buena... ...si sí. la parte mala para aquel currito... ...al que el banco no le da el dinero... ...pero para el que quiere vender la vivienda... ...va a un eso, mercado más seguro, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Eh, cuando se legisla para beneficiar... ...a este pobre señor, que, a mi lurista... De, ...a esta familia pequeña... De, ...de pocos ingresos... ...se legisla una ley hipotecaria... ...para beneficiarles... ...lo que haces es perjudicarles... ...¿por qué? Porque claro. el banco lo que dice es... ...pues no, perdóname, pero si yo tengo que aguantar dos años... ...en caso de impago... ...para iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria... ...pues cierro el grifo, no te concedo la hipoteca... ...y no me complico la vida... Uh -huh. ¿vale? ...entonces lo que estamos haciendo es... ...dar más hipotecas a perfiles... ...más solventes... ...y cerrando el grifo totalmente... Realmente a quien más lo necesita en este caso. De todos modos, si alguien quiere vender una vivienda, vosotros en Arrenda tenéis departamento de ventas, le podéis echarle una mano, ¿no? Totalmente, nosotros igual, fieles a, a toda nuestra filosofía, en Arrenda, cuando una persona, una familia, quiere vender un inmueble, lo primero que nos vamos a ocupar es de, de darle la mayor tranquilidad, porque vender una vivienda parece que es sencillo, ¿no? Siempre es, bueno, pongo un cartel y mañana viene una visita y lo hacemos, ¿no? No hay una serie de, de documentos jurídicos, de responsabilidades jurídicas. Vamos a acompañar a este propietario, le vamos a asesorar en precio, vamos a tener la vivienda en un precio razonable de mercado, no vamos a sacar la vivienda en precios altos que, que sea invendible, porque lo que buscamos es que ese propietario venda cuanto antes la vivienda al mejor precio posible. ¿eh? Le vamos a asesorar, le vamos a acompañar, no, nuestro departamento jurídico se va a encargar de revisar absolutamente... Toda la documentación jurídica, las notas simples, que esté correctamente inscrito, si no lo están, vamos a solucionarlo, lo vamos a solventar. ¿vale? Vamos a generar, vamos a tener Vamos a poner en el mercado una vivienda que sea atractiva para ese futuro comprador. Lo segundo que somos especialistas es que vamos a ser capaces de generar una demanda real para esa vivienda. ¿vale? Eh, primero porque contamos con un fondo de inversión, como somos especialistas en alquiler, que el 80% de la vivienda que nos entra en venta la adquiere este fondo. ¿vale? Pues vendemos muy rápido, generamos una demanda real y en el hipotético caso de que este cliente tuviese necesidades de financiación, también contamos con apoyo de banca, con acuerdos privados, con... con es lo la... que te iba a decir, ayudáis a quien quiere vender una vivienda, pero ayudaréis también a quien la quiera comprar. A ver, el proceso de compra-venta es comprar claro. y vender es darle el mismo servicio, con la misma filosofía. Podría parecer contradictorio, si no. le quiero obtener el mejor precio al vendedor, tengo que exprimir al claro, comprador, ver, pero no hay, existe hay, un hay, equilibrio. ¿no? Hay, es un equilibrio, hay muchas, me lo dicen muchísimas veces, eh, clientes entran a la oficina y dicen, Javier, si entra un chollo, me llamas. Digo, si entra un chollo, lo compro yo. No te llamo, <laughs> ¿vale? Entonces al final lo que buscamos es un equilibrio, es decir, el, el que vende está vendiendo en un precio razonable y el que compra también y los dos reciben un servicio jurídico y de seguimiento vamos excelente de hecho bueno solo hay que ver las reseñas que ponen a a nuestro equipo de ventas son maravillosas, ¿no? Pero, vamos que incluso le podéis facilitar la financiación al También comprador. También tenemos acuerdos cerrados con, un con, importante, con ¿eh? Caixa, con Banco Santander, con Bank, con entidades de primera línea que les van a intentar sacar las, eh, la hipoteca en las mejores condiciones. Uh -huh. Eso en cuanto a compra, en cuanto a alquiler, cómo podéis ayudar a la persona que quiere sacar su piso al mercado de alquiler? Mal, eh, como comentamos muchas veces, nosotros cuando un propietario quiere poner su piso en alquiler y le surgen dudas ...jurídicas, de, de, de tranquilidad... ...de si voy a poder desahuciar, si no voy a poder desahuciar... ...lo primero que le vamos a dar es toda la tranquilidad jurídica... ...nos vamos a encargar absolutamente de todo... ...desde el momento que surge la inquietud de alquilar... ...hasta que el inquilino se marcha... ...o sea, en todo ese proceso vamos a estar uh -huh. presentes... ...tanto a propietario como a inquilino... ...le vamos a pagar la renta el día 3 de cada mes... ...independientemente de lo que renta pase... Garantizada. ...renta garantizada... ...o sea, garantizada. yo pongo el piso en alquiler y no me preocupo... ...vosotros me garantizáis que el día 3 yo cobro renta... ...el día mi 3, renta. Arrenda es la única empresa que te asegura que el alquiler es seguro, que te garantiza que el alquiler está garantizado y que te, te da la tranquilidad de que tu alquiler está protegido. En todos los sentidos, pase lo que pase, aunque el inquilino no pague la renta convenida, nosotros vamos a pagar la renta el día 3 de cada mes. Uh -huh. Siempre. Y nos vamos a encargar absolutamente de todo. Vamos a mediar con propietario, con inquilino. Vamos, Si el inquilino tuviese problemas, vamos a dar soluciones y ya estamos preparando, porque como decías, en el equilibrio... Eh, hay que tratar al propietario con lo mismo, el mismo beneplácito que al inquilino. Estamos preparando una noticia interesante para que la presentaremos en breve. De no me vas a adelantar ni un titular. Bueno, de cara a los inquilinos, vamos a facilitarles eh, un ahorro en el alquiler. De en torno a un 60% del desembolso, no, 60% no, es exagerado, de en torno a un 40% del desembolso inicial. Del inicial, correcto. Del inicial. O sea, no piensen que va a ser de cada mes. No ¿no? No, 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 no hacemos milagros, somos buenos, pero no hacemos milagros. No, pero no está mal, es claro. un buen incentivo. Hombre, estamos trabajando en que cumpliendo siempre la normativa legal, el inquilino no tenga que desembolsar la fianza. Bien. y hasta aquí puedo leer hasta aquí puedo leer, pues leerás, te lo aseguro en cuanto puedas hacerlo tengamos aquí disponible, en Primicia porque querremos escucharlo a Javier Sánchez director general de Arrenda muchísimas gracias por habernos acompañado un placer, Javier, siempre gracias por haber estado con nosotros, ya lo ven, el mercado inmobiliario que ha cambiado durante la pandemia pero sigue vivo y estable nos vamos, nos despedimos ya, pero ustedes no se vayan lejos quédense que ahora viene un peliculón esta noche, el Cóndor un western protagonizado por Lee Van Cleef, que se desarrolla en el México, gobernado por el emperador Maximiliano de Austria en esos tiempos, resulta que dos aventureros norteamericanos, un expresidiario y un buscador de oro se alían con una serie de indios apaches para tratar de hacerse con la reserva de oro que está en el Tesoro de México y que se encuentra justamente custodiada en una fortaleza que se llama El Cóndor. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.